Muy buenos días, ¿qué tal están? Última semana ya de junio, se nos va el mes y a la vuelta de la esquina las vacaciones. Hoy, jueves, día 29, comienzo hablando de moda, pero no de cualquier tipo de moda nupcial. Me acompaña un día más, yo creo que esta es la segunda vez, no lo recuerdo bien, la encargada de Aura Novias, Lucía. Muy buenos días, ¿qué tal estás, Lucía? Buenos días, Robert, ¿qué tal? Bien, muy bien. Te veo guapísima, te lo dije fuera de cámara, pero te lo tengo que decir aquí. Muchas gracias, este tú también. Cambio de luz. Te sienta divinamente. Más fresquita para el verano. Exactamente, que con el calor que estamos teniendo. Lucía, vamos a hablar de moda nupcial. Bueno, son muchas las novias, sobre todo, que ponen especial ilusión en este día y todas quieren ir maravillosa, como no puede ser de otra manera. Eligen el vestido, bueno, en algunos casos, pantalón, ya lo hablaremos, para estar magnífica. A mí lo primero que se me plantea es la duda de decir, todas nos echamos la mano a la cabeza de decir, uy, qué gasto más tremendo, pero bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de presupuesto. Exacto, en Aura Novias trabajamos, somos una tienda multimarcas, creo que lo comenté en una ocasión. Pero está muy bien que recuerde. Exactamente, somos una tienda multimarcas, trabajamos con diferentes marcas y realmente es a precios bastante competitivos con lo que hay ahora mismo en el mercado. Trabajamos, digamos que tenemos para todos los bolsillos. Oye, quien no se casa con un presupuesto se casa con otro, no hay ningún problema. Claro. Siempre lo ideal es saber primero cómo va a ser tu boda, qué estilo de vestido quieres llevar o cuál es tu ilusión, porque siempre las novias cuando se comprometen, lo primero que hacen es mirar pues catálogos, ver por internet los estilos de vestido que se llevan en temporada. También pues van un poco investigando sobre cómo les gustaría a ellas, digamos, hacer su boda, su ceremonia, ¿no? Lo que sería la celebración, cómo la quieren enfocar. Todos esos detalles los tienes muy en cuenta a la hora de que se decida escoger el vestido. Sí. Porque hay, por ejemplo, bodas que se celebran lo que es la ceremonia en la playa. Entonces un poco te tienes que dirigir a ese estilo de vestido que te permite más movimiento, con telas un poco más frescas, entonces ya te llevan un poco a qué estilo. Entonces cuando ya viene una clienta preguntando qué tipo de vestidos puede llevar para una boda en la playa, pues nosotros ya sabemos dirigirla. Sobre todo te digo, esos tejidos más frescos. Bueno, estamos viendo, ahora sigo contigo, estamos viendo de fondo tres apuestas que nos trae hoy Lucía desde Aura Novia. Espectaculares las tres, yo si me tuviera que volver a casar no sé cuál elegiría porque me encantan. Ahí tenemos tres vestidos, como ves uno es ibicenco, un estilo sirena, es un vestido que no tiene nada de brillos realmente, es un vestido con mucho encaje. Este vestido es un vestido confeccionado en chifón, es una tela bastante fresca, bastante ligera, tiene un drapeado que realmente cuando la clienta se lo pone acentúa muy bien la figura, es un vestido que favorece bastante la figura. También está compuesto por unas piedras de nácar, son piedras pero verdaderas, o sea, son de nácar. Tienen un peso, ¿sabes? Se nota bastante, pero es verdad que el vestido tiene hasta, digamos, un estilo medio griego, medio romano. Tiene una caída preciosa. Sí, además, tiene mucha caída. Por eso digo que es un vestido que yo lo veo ideal para esta boda que se puede celebrar pues en un jardín, en una playa, o quizás también, independientemente de eso, puedes casarte en cualquier sitio. Donde una novia quiere ir pues ligera, no quiere ir con cola, no quiere ir demasiado ostentosa ni con un vestido demasiado grande, ¿no? Entonces este tipo de vestidos la verdad que favorecen, Lucía, es muy elegante. ¿Este vestido es apto para cualquier tipo de cuerpo? ¿O mejor abstenerse, no sé? Mira, por el drapeado te diría, por el drapeado te diría que no necesariamente puede llevar una persona que tenga las medidas exactas, ¿no? Cuando digo medidas exactas, pues son las medidas de una modelo, no. ¿Vale? Puede llevarlo. O las medidas que dicen que son estándar. Que dicen, vale. Exacto. Porque tampoco estoy de acuerdo en eso, ¿no? Pero porque yo, sinceramente, a todas las novias las veo igual de guapas independientemente de la talla, ¿vale? Entonces, yo creo realmente que ese vestido lo puede llevar una persona perfectamente que tenga curvas, porque para mí la curva es lo que realmente viste a una novia y lo que embellece a la mujer. Y no
Estamos viendo las imágenes, son preciosas, del drapeadito de la cintura. No necesariamente tiene que ser una persona delgada, ¿eh? Ya te digo, siempre y cuando tenga curvas y digamos tenga un equilibrio entre lo que es el hombro y la cadera, entonces sí se puede poner perfectamente ese vestido que va a ir guapa, seguro. Muy bien, vamos a ver si el segundo, el del medio, que este es más estilo princesa, se llama así, puede ser. Sí, o es no. Un vestido con una falda de tul, con una caída muy bonita también. El corpiño es un corpiño con hilo bordado. Sí, ahí no se puede ver bien la espalda, pero la espalda tiene un cruce con dos tiras. Sí. Lleva la espalda totalmente al aire. Y es un vestido también súper ligero. Es un vestido que puede llevar una novia perfectamente, también para una boda por lo civil. Puede ser en la playa, puede ser en cualquier ayuntamiento, pueden ser, vamos a ver, donde quieran. Estoy viendo, Lucía, además que los tonos, ya esos blancos merengues pasaron a la historia hace muchísimos años. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ahora se usa mucho el blanco roto, el blanco natural, que realmente los colores, es verdad que hay gente que vienen buscando muchas veces para bodas por lo civil, porque no sé por qué creen ellas que cuando se casan por lo civil no son, o no se ven ellas de blanco. Realmente yo siempre les digo a las clientas, vístete de blanco, por la sencilla razón de que en la celebración no se sabe quién es la novia luego. A lo mejor es un concepto que yo totalmente tengo personal. De acuerdo, sí, que es al un final concepto que eres igual que el resto de invitadas. Exactamente, entonces es verdad que a lo mejor antes tampoco había mucho donde ir a comprar, pero es que ahora hay mucha variedad, hay muchos sitios donde ir a comprar, entre ellos nosotros, en Aura, que hay bastante variedad. Entonces siempre le digo a la novia que intente diferenciarse como novia, claro, independientemente que vaya más o menos, que quiera ir más sencilla, el blanco roto o como mucho un color marfil, pero que intente diferenciarse del resto de la gente que vaya a su boda, porque hasta incluso en las fotos, si la novia no va diferente, es como se ve un grupo de gente, se ve que es una boda, sabes que es una boda, pero no sabes quién es la novia. Y ella parece que es una más. Una invitada más. Exactamente. Vamos a ver el último, el de la ahí está. Bueno, es que son los tres preciosos. Ese es un vestido de la firma Farasposa. Es un vestido muy bisenco. Tiene corte, como te comentaba antes, sirena. La espalda es bastante pronunciada y no se puede ver. Tiene cola. La cola bordada es una maravilla. Es con mucho bordado, sí. En el borde tiene sus toques de encaje. No es exagerado, ¿vale? Porque si lo ves... Tiene ese toque vintage, sí, ¿no? Muy vintage, sí. Tiene, o sea, que no es... No me refiero al encaje que teníamos el concepto de antes, ¿no? No. Además te digo que es un vestido que te puede llevar a ese tema vintage o incluso a ese tema ibisenco, que puede funcionar muy bien. Te digo, se puede ver perfectamente en una boda al aire libre, independientemente. Mira, ahí estamos viendo la parte de abajo que yo digo, es muy bonito, es muy bonito. Es que evidentemente, tal y como está contando Lucía perfectamente, el tema de las ceremonias nupciales ha cambiado tanto, ya no solamente son en la iglesia, que siguen habiendo, ahora son por lo civil, incluso hay ceremonias simuladas de gente que no quiere simplemente hacer una fiesta para celebrar esa unión con su persona amada. Exacto, y ya no solamente y las opciones son muchas, ¿verdad? Muchísimas. El abanico es muy abierto. Yo te digo que cuando me vienen a la tienda, además que me vienen mujeres de cualquier edad. O sea, que antiguamente pensábamos todo el mundo que solo se casaba la gente joven, ¿no? Bueno, ahora también están las segundas bodas o las que deciden casarse ya. Exactamente, o por ejemplo las que celebran sus bodas de los 25. Exactamente. Las bodas de plata o los 50 años. Yo entiendo que a lo mejor una señora que cumpla, por lo mejor, o cumpla, no haga su celebración de 50 años, ya no quiera vestirse de blanco, porque como dice ella, yo ya me casé de blanco en su momento, y hay unos vestidos que tenemos en Aura preciosos, maravillosos, con colores pasteles, para esta señora que quiere vestirse en su celebración de sus 50 años, maravillosamente guapísima. Sí, tengo que recordar, bueno, ustedes ya lo saben, que Aura Novias no está especializada en traje de novia y de fiesta, o sea, absolutamente para cualquier celebración. Abarcamos todo, la verdad. Sí. Tanto desde una madrina que quiere acompañar al novio o a la novia, disponemos de firmas muy importantes con las que estamos trabajando, que son firmas como Rosa Clará, Nati Jiménez, que son firmas que trabajamos en exclusividad. Y la verdad que son tejidos espectaculares, con unas caídas. Además, intentamos que siempre, mirando el cuerpo de la persona, la fisonomía de la persona, le favorezca a la clienta no solo el color,
sino también la forma del vestido. Eso lo estudiamos nosotros en la tienda. Estamos viendo ahí una manchetita de Aura Novias. Yo les recuerdo que están situados en la calle Antonio Porlier y Soprani, número 15. Es muy fácil y todo el mundo conoce la tienda, pero vamos, yendo a la plazuela y justo en el inicio de lo que era la calle José Antonio. Lucía, también no te habrá pasado desapercibido el tema de que las novias ya no se conforman con un vestido y ya está. Después en la celebración suelen cambiarse. Sí, muchas de ellas pues alguna vez me han preguntado, oye, ¿qué puedo ponerme si luego me canso del vestido y me quiero poner algún vestido? Nosotras mismas disponemos de vestidos allí, mucho más light, blancos, vestidos muy económicos, para eso, para esa novia que luego pues quiere bailar, brincar y saltar sin tener que estar con la incomodidad de un vestido, cuando sobre todo es un vestido de mucho peso. Yo soy de la opinión, quizás por mi experiencia, de que les digo a ellas que lo disfruten todo lo que puedan, así lo destrocen, porque a mí me quedó mucha pena de no haber, yo fui de las que me cambié, y luego me quedé con la pena de no haberlo disfrutado más, pero sí es verdad que, bueno, que hay esa posibilidad perfectamente, la que quiera, ya puede ser un vestido largo o corto, tenemos vestidos cortos blancos espectaculares, ¿entiendes? Y el tema de pantalones, ¿se atreven a vestirse con pantalones o solamente en las ceremonias civiles? No me los piden. ¿No? A mí en Aura no me ha llegado ninguna novia pidiéndome pantalón. No suele ser la lógica en Aura, pero no te digo que haya gente que a lo mejor por lo civil le guste casarse con un pantalón, que todo es respetable. Además, me parece también súper elegante. Es cierto que nosotros no disponemos. No es la norma general. Lucía, por favor, vamos a darle una alegría a todas esas novias que estén pensando casarse. Hay vestidos al 50%, bonitos, bonitos, bonitos. De la temporada del 2016 tenemos muchísima variedad, tenemos bastantes vestidos que están rebajados. Uno de ellos es el que tenemos, es que le hemos llamado Ibisenco. No me lo puedo creer. Sí, lo tenemos a mitad de precio. El de la derecha del todo que hemos visto, pues es monísimo. Exacto. Yo le digo a todas las novias que vengan, que se hagan pruebas. Estamos viéndolo ahí. Que se hagan pruebas, que además que todas las que quieran para el año que viene, si ya quieren ir mirando. Claro, esto hay que hacerlo con tiempo. Exactamente. Nosotros ya a partir de septiembre tendremos la temporada de 2018, ¿vale? Pero ya de 2017 tenemos muchísimas cosas que posiblemente en diciembre se haga rebaja, ¿vale? Lo que es la temporada del 2017 pase a rebaja hacia el 2018. No todos, pero sí es verdad que tendremos muchísimas cositas. Entonces, que se animen, que sigan pidiendo citas ya para el 2018, que ya hay muchas niñas que se han animado. Sí, que no lo dejen para claro, la última hora. No, porque además una boda yo creo que requiere su tiempo. Entre que eliges el vestido, ¿vale? Que siempre te lleva un tiempo la prueba, te decides y no te decides, pasa un tiempo, ¿no? Luego, entre que llega y vestidos, porque nosotros trabajamos con varias firmas, muchas tardan 3 meses, otras tardan 4 meses, como es la firma americana que es Morilí. Entonces, entre que vienen, se hacen las pruebas, las costuras, requieren mínimo 6 meses. Entonces, yo le animo a todas que me estoy riendo no por nada, sino porque es que a mí no me hubiera dado tiempo. Yo me casé exactamente a los 6 meses de conocer a mi marido. O sea, vaya por Dios. No me hubiera dado tiempo de toda esta parafernalia. Ya tú ves, pues yo les digo a todas que luego vengan con prisas, que además lo vas a disfrutar mucho más. Vas a disfrutar mucho más de todo ese proceso. Y de no ir con nervios hasta última, si te viene el vestido, si no te llega, que sí. No. Sí, sí, te vengan sí, con disfrutar tranquilidad. Además de los últimos momentos, exacto, claro. Sabiendo que ya lo tienes todo cerrado. Por supuesto, y todo bien. Por supuesto. Muy bien, Ayal, Lucía, es una alegría siempre recibirte porque cuentas todo de una manera tan maravillosamente bien. Muchísimas de verdad, gracias. Tienen que estar muy contentos contigo en Aura Novias. Espero que así sea. Espero. Espero que así sea. Bueno, vamos a recordarles que también tienen una web maravillosa donde pueden ojear los modelos, aunque siempre decimos que es mucho mejor ir a tienda y verlo en vivo, ¿verdad? Porque una imagen, una foto es igual. Venir a la tienda es lo ideal porque además nosotros le explicamos a la novia pues todo esto que acabo de comentarte, el proceso, el tiempo, le hablamos un poco de los vestidos, enseñamos catálogos, que no solo disponemos de los vestidos, podemos pedir por catálogo el que quiera, de las colecciones que trabajamos. Si es verdad que es importante hacerse la prueba de novia, ¿por qué? Porque ahí es donde vamos a saber qué estilo es el que mejor le va a la novia sobre su cuerpo. Por cierto, ¿cambian mucho de peso? ¿Te haces la prueba de novia dos veces? Pues a mí me ha pasado de todo. Desde con los nervios perder muchísimos kilos hasta ganar kilos, pues porque por todo por lo contrario. También. Pero es que es normal, o sea, eso es natural y normal que a toda la mujer con el estrés, pues el trabajo, los niños, todo nos pase. Entonces, tenemos previsto, una, ¿no? Tenemos unas modistas maravillosas
que la verdad que hace todo y más, todo lo que puede. Desde aquí un saludo a Margarita, que ella la verdad que hace bastante trabajo en la tienda, y para mí lo más importante es que las clientas salgan contentas y que todo el trabajo nuestro, que por lo menos, sea satisfactorio y que vuelvan, que es lo importante. Sin duda es una alegría el que ya no tengamos que salir de Lanzarote para elegir vestido, que hasta hace 2 décadas no encontrábamos nada. Por supuesto. Es una gran suerte. Muchísimo. Lucía, voy a estar muy atenta con lo próximo que me traigas, que me encanta. Si la otra vez me dejaste boquilla abierta con los vestidos, hoy ha sido igual. Bueno, pues para la próxima seguro que algo mejor.